Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver hoy cómo podemos hacer un soldador o cautín de emergencia. Nos servirá bien porque no nos merece comprar uno para hacer un par de soldaduras o porque en un momento dado nos hace falta y no disponemos de él. Utilizaremos un mechero de gas cualquiera, el que podáis conseguir, un trocito de cobre rígido de unos 20 centímetros de largo y de entre 1 y 2 milímetros de grosor. También cinta adhesiva, mejor si es de esta de papel, de la que llaman de pintor o de carrocero. El proceso es muy fácil. Con el cobre ya pelado, lo doblamos en ángulo recto a unos 4 centímetros de un extremo. Con ayuda de un lapicero o algo parecido, hacemos una espiral de 4 o 5 vueltas. Dejamos un par de centímetros por encima y cortamos el sobrante. Vamos a preparar el mechero. Le damos dos o tres vueltas de cinta justo debajo de la parte metálica. Vamos ahora a ajustar el cobre. Lo colocamos de forma que la espiral quede bien centrada en el hueco por donde sale la llama. En esta parte del cobre más larga, en el medio de la cinta adhesiva, lo doblamos en paralelo a la pared del mechero. Lo ajustamos un poco si es necesario y lo sujeto con un poco de cinta. Lo fijamos fuertemente con unas vueltas de cinta. Con ayuda de unos alicates podemos doblar un poquito la punta para que así acumule un poco más de calor. Regulamos la llama del mechero para que la parte amarilla coincida con la punta de cobre con la que vamos a soldar. Vamos a ver ya qué tal funciona. Calentamos durante unos segundos. Y como veis, funde bastante bien el estaño, no está nada mal. Bueno, venga, espero que os pueda ser de utilidad. Chao, hasta pronto. No olvides tu like.